Bueno, y en Chile la socialista Michelle Bachelet se impuso ampliamente en las elecciones presidenciales de este domingo con 62,4% de los votos ante la derechista Evelyn Matthei, que obtuvo 37,5%. En una jornada electoral marcada por una baja participación de votantes, Bachelet, una médico pediatra de 62 años, logró su retorno al Palacio Presidencial de La Moneda luego de un primer gobierno entre 2006 y 2010, cuando se alzó como la primera mandataria mujer en la historia del país. La socialista felicitó al pueblo chileno. Gracias por hacer que esta ciudadana, igual a ustedes, sea hoy una presidenta tan afortunada. ¡Muchas gracias! Gracias a mi familia, que ha sido mi sustento incondicional, a mis hijos, que me han apoyado siempre y que han entendido la opción de servicio que ha marcado nuestras vidas. De esta manera, Bachelet, de 62 años, se convierte en la primera presidenta en gobernar por segunda vez el país desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.